Tenemos entendido, o hay un acuerdo ya llegado los alcaldes con el gobernador. Bueno, nosotros estamos a la espera que los alcaldes puedan presentar el proyecto de ley para tratar y en la asamblea y restituir el 1%. ¿Hasta el momento está vigente la otra ley? Sí, la otra ley está vigente, pero hay ya desconformidad por los alcaldes porque a San Lorenzo, en este caso a la segunda sesión de San Lorenzo, se le ha asignado solo 900 mil bolivianos y a Patcaya se le ha firmado un convenio de 14 millones y tenemos entendido que se le ha viabilizado 11 millones ya de esos 14 millones. Entonces no hay en este caso equidad para todos los municipios y por lo tanto ya hay alcaldes que hemos tenido reunión, entonces han pedido que a través de la ley pueda ser esto igualitario, ¿no? La ley 206 reactiva los débitos. La nueva ley que tratemos se tiene que poner ya la cláusula de los débitos. ¿No se reactivaría la 206? Mire, tomando en cuenta de que hay un acuerdo, hay que tratar, o sea, hay que tratar un proyecto de ley que se presente, ¿no? No podemos, digamos, en este caso, tratar un proyecto de ley que ya, en este caso, ha sido, en este caso, derogado por otra ley que no contempla los débitos, ¿no? Entonces, al existir otro proyecto de ley, va nuevamente a tratamiento y no podemos hablar de que sea justamente igual que el anterior, o sea, la primera ley, ¿no? O sea, se descarta la reactivación de la ley 206. Mire, es que no podemos hablar de la misma ley, ¿por qué? Porque se presenta otro proyecto de ley, o se trata otro nuevo proyecto de ley y posiblemente no sean los mismos artículos con lo que se va a tratar esa ley, ¿no? Entonces, anteriormente la ley decía, por decir, si no se desembolsa, se debita. Este proyecto de ley que tenemos entendido que tiene consensuado tiene más días en este caso para que la gobernación pueda hacer la transferencia. En caso de no hacer, recién se debita, ¿no? El lanzamiento de la Expo Sur 2023 fue todo un éxito, un acto espectacular y emotivo que anunció lo que será este evento. La presencia de empresarios con sus stands y ofertas expresaban el apoyo y la confianza en la Expo Sur 2023. Lanzamiento Expo Sur 2023, una hermosa fiesta, una muestra de un evento que será todo un éxito. Expo Sur 2023, del 12 al 22 de octubre. Organiza Gobierno Autónomo Departamental de Tarija y Feicobol. ¿Quieres una fiesta de cumpleaños realmente inolvidable? No busques más. Con Zuca Producciones tienes la solución. Contamos con un ambiente amplio, totalmente equipado, con sillas, sillitas, mesitas, cocina y refrigerador. Y para la diversión de los niños, diferentes juegos: futbolín, mesa de hockey, ping-pong, salón de belleza, tableros de pintar, tiro penal y mucho más. Además, el show de los payasos más divertidos, magia y servicio de filmación. Hacemos que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable. Contamos con diferentes paquetes, contratos y reservas al 7824-7788. Estamos ubicados en Avenida San Bernardo, media cuadra de la Avenida Circunvalación.